Pero vamos a irnos a Alemania con nuestro enviado especial Ángel Hernández, quien nos tiene más detalles de todo lo que se está viviendo en el viejo continente con este torneo de fútbol tan bonito que estamos disfrutando. Ángel, buenas tardes por acá, buenas noches por allá, me imagino. Casi tarde, tarde. Casi tarde, todavía se ve el sol ahí a tus espaldas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, Erika? Bueno, completamente en vivo, porque sí, van a ser las 10 de la noche, pero vean la peculiaridad, ¿no? Muy distinto a nuestros países, que van a ser las 10 de la noche y vemos todavía el sol como que si fueran en Honduras las 4 de la tarde, ¿no? Cayendo el sol en algunos días, a veces a las 11 de la noche es que termina de ocultarse en su totalidad, pero les cuento que estoy en el Rhein Energy Stadium. Esta es la casa del Colonia, equipo de la Bundesliga, y donde en este momento se está disputando el duelo al que ya mencionabas, Carlos, al que hacías referencia con Erika, ese duelo entre las selecciones de Suiza y Escocia. Empezaron ganando los escoceses, que plantearon un duelo más ofensivo, fueron mucho más conservadores, por ejemplo, en el partido contra Alemania, que terminaron perdiendo hoy con dos delanteros, con Che Adams en el ataque, con Scott McTominay, jugador del Manchester United, como media punta, y él termina anotando el primer gol de la selección escocesa en este partido. Bueno, pero un viejo conocido apareció en el caso de Sheridan Shaqiri, un grave error defensivo, un pase hacia atrás, pero termina Sheridan Shaqiri impactando esa pelota con la clase que ya le conocemos, que ya lo sufrimos en su momento con la selección de Honduras en la Copa del Mundo, y Sheridan Shaqiri puso el 1-1 en este compromiso. El día de mañana, tres partidos, continúa la actividad, les cuento que vamos a estar presentes, ya tenemos nuestro boleto para el partido de las selecciones de España contra Italia. Ese es un partidazo el que vamos a disfrutar. Esto es en Gelsenkirchen, uno de los estadios más bonitos, la verdad, de Alemania, que está techado. El de Colonia tiene capacidad para 50.000 espectadores. La verdad que no es uno de los más grandes, pero sí es muy acogedor. Sí me ha gustado, por ejemplo, aquí en la entrada al estadio, toda esta área verde, unos espacios bastante abiertos para que la gente, hay niños corriendo, creo que alcanzaron a apreciar, hay gente jugando con pelotas, hay unas porterías en algunos metros, 20 metros hacia mi derecha, y la verdad que bueno, es un ambiente futbolero, es muy bonito, ya toda la gente por supuesto está adentro, ¿no? Los miles de escoceses, miles de suizos que también le han puesto mucho color a este ambiente de Eurocopa. Ángel, yo lo he visto a usted con la camisa de Francia, con la de Alemania, creo que con la de España también, pero sigo sin poder saber a qué equipo le va en esta Eurocopa. Y además nos mirábamos algunas imágenes de cómo ya Mbappé se ha entrenado con un vendaje especial en la nariz. ¿Qué novedades nos puedes compartir? Además de confesarnos a qué equipo le vas en la Eurocopa ya, hombre, por favor, decime. Vinimos bien equipados, Carlos, para meternos ahí entre todas las aficiones, para poder disfrutar de toda esta experiencia, pero voy a confesar que soy de la Azzurra desde el año 2006. Entonces, Ángel, mañana sí tiene un color. Mañana en ese partido, ¿qué vas a estar? Ah, ok, pendiente. Traje la de España, pero mañana no me la pongo definitivamente. Mañana vamos con Italia, desde Alessandro Del Piero, Totti, aquella fantástica generación. Y bueno, al final Mbappé sí se ha entrenado, por supuesto, sin máscara, con una protección, la verdad, mínima, pero no estará disponible para ese duelo contra Países Bajos. La verdad que es un tema, ¿no? Se ha hablado las últimas horas, días, qué medidas se tomará con Mbappé, y porque es una de las grandes figuras, ¿no? Hoy es quizás el mejor jugador del mundo el que está en la Eurocopa, porque si hablamos del top 3 hoy, podemos hablar de Erling Haaland, no clasificó la selección de Noruega a la Euro, podemos hablar de Vini Junior, que estará en América, ¿no? Con su selección de Brasil. Entonces, Mbappé y creo que Jude Bellingham son los que toman ese protagonismo como esa nueva sangre joven y los que todos quieren ver en la Euro, además de Cristiano Ronaldo, que sabemos que probablemente está disputando su última Eurocopa, que ya tiene una edad mayor. Así es, hoy una Croacia con un Luka Modric, lo de un Toni Kroos con una Alemania que también se consolidó hoy. Me sorprende que Ángel no haya mencionado esos dos jugadores. Él no quiere darse con esos dos nombres el color, él solo quiere los países. No ha mencionado ni a Toni Kroos
ni tampoco a Luka Modric. Contestale, Ángel. Me sorprende. Me enfoqué en los que vienen. Exacto, ahí está. En la sangre joven. Ya Kroos, Modric son leyendas, sí. Ya ganaron todo lo que iban a ganar. Pero por supuesto que genera interés verlos en esta última Eurocopa. Esas leyendas, esos grandísimos jugadores. Así es. Muchísimas gracias, Ángel, por este reporte que nos acabas de dar. Y veremos cómo concluye entonces este duelo ya en casi el entretiempo en el cual se encuentran. Y posterior en toda la también cobertura que se va a estar dando en distintos programas de la Corporación Televicentro. Esto en cuanto a la Euro 2020.